Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. Por requerimiento de un cliente que ya le realicé este trabajo hace unos 4 años, me solicita cómo puede visualizar las cámaras de un equipo, un sistema de marca DAWA en la computadora. Existen dos formas, a través del navegador, pero tiene algunas cosas que debo de tomar en consideración. Y el segundo es instalar el programa. El programa CMS, que es un programa para poder ver las cámaras, como que si fuera Word, fuera Excel, etc. Este video es con respecto al programita, el Smart PCS, cómo lo puedo descargar, cómo lo puedo configurar, cómo lo puedo visualizar en línea, y terminaremos como cómo buscar los videos anteriores. El primer paso sería ingresar a mi sitio web, donde está disponible en la parte de DAWA. Recuerden que es un grabador de marca DAWA y puedo seleccionar el que dice Smart PCS Internacional. Este es el programita que lo voy a descargar. En este caso yo ya lo descargué y lo tengo puesto en una carpetita que se llama instaladores y lo ejecuto. Este es el programita de Smart PCS, lo voy a ejecutar paso a paso, ya que el cliente me indica que necesita. La primera opción le va a poner que sí, le va a poner sí, para que en este caso el sistema operativo me está solicitando que le autorice la instalación. Aquí me dice que es multidioma, le voy a seleccionar como necesitamos, vamos a poner en español y le doy clic en este checkbox en la parte inferior izquierda para que me deje continuar. Tengo dos opciones, me dice, ¿quieres instalar el Smart PCS y el de servicios? El de servicios no me interesa, solamente el Smart PCS, y le pongo siguiente. Me dice que va a crear un icono en el escritorio como atajo. Le pongo instalar. Entonces, el primer paso va a ser descargar el programa en mi sitio web, donde dice DAWA, Smart PCS Internacional. Ya cuando lo tengo en el disco duro, lo voy a ejecutar. Recuerden que este programita solamente va a funcionar con los grabadores de marca DAWA, no con Hivision, con Acti, con Axis, con ninguno de esos tipos de fabricantes, ese tipo de fabricante. Luego que él lo comienza a instalar, me adelanto, te va a decir que le coloques una contraseña para poder abrir el programa. Quiere decir que cada vez que tú ejecutes el programa, te va a pedir una contraseña. O le podemos colocar que no me pida contraseña, sino se ejecute de una forma automática. Vuelvo a aplicar. Sí. Te va a pedir que le cambies o le coloques una contraseña al usuario admin. Si tú quieres que cada vez que se ejecute el programa te pida la contraseña, no le vamos a seleccionar un checkbox. Ya vamos a hacer eso. Si quieres que no te pida, le vamos a poner el checkbox. Entonces tengo dos combinaciones. Él ya terminó y le voy a decir que me ejecute el Smart PCS. Me va a ejecutar y el siguiente paso me va a decir que le ponga una contraseña al programita. No tiene nada que ver con las contraseñas del usuario que tiene. En este caso, tiene el firmware del grabador en sí. Está ejecutando, se va a demorar un tiempo, ya que es la primera vez que va a ejecutar el programa. Aquí me dice que le ponga la contraseña. Yo le puedo poner la que yo necesite. Si te pone en rojo, significa que está muy corta la contraseña que estás colocando y debes de aumentar el número de caracteres. Aquí está lo que comenté. Si yo le pongo el checkbox inicio automático, no me va a pedir la contraseña cada vez que inicialice. Cuando yo lo utilizo, porque tengo una computadora y no quiero que todo el mundo vea las cámaras, yo necesito que solamente a través de esta contraseña puedas ingresar. Y le pongo guardar. Él va a ejecutar por primera vez. Se va a demorar un momento
porque es la primera vez que se está ejecutando el programa. Me sale un pequeño wizard, les voy a cerrarlo. Y el Smart PCS, que es de la empresa DAWA, en esta pantalla está formada por tres áreas. Un área menú principal, un área de funciones y tengo el área de trabajo. Le explico. Si yo le pongo más, son todos los módulos que te ha formado este programa. Los que vamos a utilizar, vista en vivo, significa que yo voy a poder ver las cámaras online. Tengo reproducción, que es que pasó ayer o anteayer, etcétera. Y tengo dispositivos. Estos tres vamos a estar utilizando. El dispositivo es aquel que yo voy a poder añadir el grabador, borrar el grabador, editarlo, etcétera. Bien, aquí yo tengo la, en este caso el segundo menú y yo le voy a poner es agregar más. En este caso, nombre del dispositivo, pueden poner el nombre de consultorio. Yo le voy a poner como cliente. Cliente B. Sé que voy a utilizar en esta oportunidad una IP pública. No voy a utilizar el serial del equipo, que es 201.183.225.183. Dejo igual, pongo el nombre del usuario. En esta oportunidad, BITS11. Y le pongo la contraseña. Y le pongo agregar. Como yo sé que ya se enlazó, porque veo en estado, está de color verde, significa que está en línea, que ya lo añadió, ya se encadenó, ya se unió. Si me sale de color gris, significa que no se visualiza, no están conectados entre los dos. Bien, me voy otra vez a mi menú. Yo ya sé que están, el primer paso es añadirlo. Voy a verlo en vivo. Vista en vivo. Entonces yo tengo aquí lo que puse clientes. Aquí tengo para haciéndole clic, veo todas las cámaras que dispone este grabador. Para poderlo visualizar, lo único que hago es selecciono el canal y lo arrastro y lo suelto. No quiero entrar mucho en detalle. Cojo el canal, lo arrastro y lo suelto. Cojo el canal, lo arrastro y lo suelto. Aquí yo ya estoy viendo en vivo la que viene a ser las cámaras, ¿no verdad? Las cámaras. Si yo necesito cerrar todos los canales, hago clic con el segundo botón y pongo cerrar el video. Ahí yo ya cerré. Ya está. Entonces, cuando se pone en verde, significa, si yo veo aquí en verde, significa que está transmitiendo. Transmitiendo. Cierro el video. Para concluir, voy a ver los videos anteriores. Me voy al menú principal, pongo reproducir. Primero, dispositivos para poder añadir el grabador. Si yo deseo ver en vivo o puedo ver reproducción, me voy al módulo de reproducción y voy a ver cuántos días tengo de almacenamiento. Si yo quisiera tener más días, tendría que poner un disco duro de más capacidad. Entonces, tengo que seleccionar la o las cámaras que quiero ver. En este caso, yo solamente quiero ver la cámara de recepción. Dejo tal como están todas las grabaciones. Transmisión principal y extra, o sea, secundaria. Principal significa que te va a transmitir con la mejor calidad de video. Si le pongo extra, me va a transmitir un stream con menos calidad. Se va a ver, no se va a ver muy bien. En este caso, en la marca DAWA, tiene dos streams. Si fuera la marca, ahí, por ejemplo, la Univiu, tiene tres streams. Bueno, en la hora tengo que seleccionar la fecha y la hora de inicio y final, el rango de tiempo. En este caso, yo quiero ver qué pasó el día 4. Puedo seleccionar máximo 24 horas, o sea, puedo seleccionar un solo día. También 4, y quiero ver el día 4 desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, un rango, ¿no verdad? Entonces yo verifico, me dice que es el día 4, 8 a 9. Y en este caso, este grabador tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días se puede ver hacia atrás. Siempre voy a tener, por el tamaño del disco duro, 10 días hacia atrás.
Y finalmente, ya para poderlo ver, le presiono el botón buscar. Esta es la línea de tiempo. Es de, si es de color verde, me está indicándome que está grabando 24/7. O sea, todas las horas, en este caso estoy seleccionando simplemente un rango, todos los minutos. Y le hago clic. Y le hago clic, ahí tengo 8 y 6. Me puedo ir desplazando. Si yo necesito aumentar la velocidad, yo hago clic aquí y puedo aumentar la velocidad. Puedo aumentar la velocidad de esta cámara. Ya, exacto. Esta es una música básica. En mi canal hay más detalles, más formas como de buscar. Simplemente para que en esta oportunidad puedan es visualizarlos y cómo hacerla funcionar. Bueno, esto me solicitó un cliente y ya le voy a subir al canal para que pueda comenzar a utilizar. Y para salir del programa, le haces con el X, ¿verdad?, en la parte superior derecha, que me ejecute sin pedirme el password o la contraseña. Él me va a ejecutar de forma directa sin pedirme que le dé la contraseña. Ahí cargó. Si se percataron que salió una cajita de texto, pero le dije que no. Entonces, resumiendo, dispositivos añado, vista en vivo y pongo, puedo poner reproducir o reproducción. Bueno, me despido y saludos.